1 más 1, 50. ¿Cómo? En los centros auditivos microaudio de Multiópticas, 1 más 1 son 50. Porque al revisar tu audición, te llevas tu segundo audífono con un 50% de descuento. Además de un kit de limpieza y 2 años de pilas gratis. Si quieres oír bien, en microaudio te lo ponemos muy fácil. Consulta condiciones en los centros auditivos microaudio de Multiópticas. Multiópticas Monreal, número 1 en servicios ópticos. En Seguros Adolfo Rejas ofrecemos un servicio basado en el conocimiento integral de cada persona, analizando las necesidades y asesorando de forma individualizada a cada uno de nuestros clientes. Nuestro equipo humano te asesorará entre un amplio abanico de soluciones aseguradoras. Seguros Adolfo Rejas, más de 60 años al servicio de los sorianos de la mano de Catalana Occidente. Ven e infórmate en calle Marqués de Vadillo número 9. En el centro de Soria, en la Plaza Mayor, Café Bar el 87. Desayunos y almuerzos variados. A la hora del vermú, disfruta en nuestra terraza de nuestros torrentos de Soria, pinchos y tapas. Para las comidas y cenas, disponemos de un amplio comedor recientemente reformado en el que podrás disfrutar de menús del día con una excelente relación calidad-precio, además de raciones y platos combinados. Ven a pasar un buen rato en Bar el 87, en Plaza Mayor número 3. ¿Aún no conoces Ensenia? Ensenia es un centro de formación integral con toda la esencia de la Autoescuela José Luis y la consultora de formación laboral SEPRIL. Posee las últimas técnicas de formación vial, ofreciendo la posibilidad de obtener en Soria cualquiera de los permisos de circulación. Cursos de diversos ámbitos que van desde la informática, idiomas, cocina, transporte o gestión administrativa, ayudando al reciclaje profesional de los trabajadores y desempleados. Ven a conocernos a Ronda y Los Anvilla número 3. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria, tu disfrute, nuestro objetivo. Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es. Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. El Hostal Goyo Garray es un acogedor y familiar alojamiento a tan solo 6 kilómetros de Soria, situado en un enclave privilegiado, junto al paraje de Numancia, con amplias instalaciones y baño individual. En su bar-restaurante podrás disfrutar de su cocina tradicional castellana o de un almuerzo con amigos en su amplio comedor o terraza. Además, el Hotel Doña Paula se caracteriza por sus espaciosas habitaciones, ofreciendo el máximo confort y descanso a sus huéspedes. Hostal Goyo Garray y Hotel Doña Paula. La mejor opción para estar como en casa, en Garray, Soria. Las fiestas de Santiago Apóstol de Molinos de Duero llegan a su fin y lo hacen con comida popular. En tan solo unos instantes van a poder disfrutar todos los vecinos de Caldereta. Rafael, buenos días. Buenos días. Bien acompañado, te veo. Tengo dos nietos que son los mejores del mundo. Y quedan poca guerra, ¿no? Mucha.
Bueno, el día de ayer también celebrando el Día de los Abuelos, San Joaquín y Santa Ana, imagino que algo caería. Exacto, nos hicieron un regalo fenomenal, que es no discutir, no reñir y pasarlo bien. Es lo que nos hicieron. Dice el abuelo que os portáis muy bien, ¿eh? Sí. Sí. A ratos. A ratillo, ¿no? A ratos. Bueno. Uno de los primeros, Rafael, que has cogido también un poco ya de la caldera. Ya, somos de Madrid, venimos a este pueblo. Soy de Duruelo, pero me gusta este pueblo mucho más que el mío. Es un pueblo muy bonito, además que me encanta, vengo muchos años y espero que no sea el último, ¿vale? ¿Cuántos juntáis? 10. Diez. Bueno, buen provecho para todo. Muchas gracias, venga, gracias. José, buenos días. Buenos días. Bueno, esperando la cola, ¿no? Sí, claro, qué remedio. Pero bueno, merece la pena esperar. José, ¿de qué vienes acompañado? Pues bueno, vengo de mi familia, un hijo, una hija, la nieta, o sea, dos nietos que tengo, en fin, toda la familia. ¿Por aquí a quién tenemos? Pues por aquí tengo un amigo que, vamos, que me llevo muy bien con él y hemos coincidido, aquí estamos parlamentando lo que se podría hacer, lo que no se podría hacer, cuestión de fiestas. Amigo que se llama... Javier. Javier, bueno, de aquí de Molinos, claro. De Molinos, sí, aquí a por la carne, la tradición de todos los años y a esperar, y que se haga buena. Bueno, ya pasó buen día. Buenos días que también han hecho durante todas las fiestas de Santiago. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues bailar y... Ha hecho buen tiempo, quiero decir. Ya, buen tiempo, bueno. Sí. Según hemos tenido todo el tiempo de llover y de todo, buen año nos ha hecho de fiestas, hasta ahora. ¿De este año con qué te quedas? ¿Con qué nos quedamos? Pues con lo del certamen, a ver lo que qué tal sale, que haga buen día. Que es cuando más gente viene y el mejor día de todos casi. Que siga el buen tiempo y para el certamen y para el mercado medieval. Claro, igual, sí, es el mismo día cuando lo hacen. Bueno, y imagino que también con mucha hambre ya a estas horas. Bueno, sí, ya va siendo ahora, sí, un poquito de hambre, sí. Pero es lo que decías, que el tiempo ayuda un poco a que se animen las fiestas. Este año vamos a tener suertecilla, por lo menos quedaremos a merendar. Otros años hemos tenido que ir. Bueno, pues a los dos, que sea rápido el tema de la cola y muchas gracias. Bien, oye, lo que tenéis que hacer es quedaros a comer vosotros también. A ver si nos dejan plato. Sí, os dejan plato, os ponéis ahí en la de los mozos y que orden de comer también. Sí, sí. Muchas gracias. De nada, hombre. También estamos también con Isabel. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Estupendamente aquí. Bueno, creo que estamos de celebración. Sí, hombre, el cumpleaños y que me voy a jubilar ya. O sea, que doble celebración. Sí, señor. O sea, que tocará pagar dos comidas. No me importa. No sé lo que me quedará, pero bueno, yo creo que me dará para invitar a toda esta gente. Bueno, ¿con cuántos os habéis juntado? Fíjate que recría tenemos aquí, niños y de todo, de todo. Aquí estamos las senectud casi, ¿sabes? Ya los casi. Somos fondo por los jóvenes casi, hasta mira, los mayores, ¿no? Los casi, nos llamamos los casi. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal han ido las fiestas? Bien, bien, estupendamente. Pocos bailables ha habido, ¿eh? Pero bueno, también no estamos como para pasodobles, pero bien, estupendamente. Y de todos estos días, Isabel, ¿con qué te quedas? Yo me quedo, pues mira, ahora mismo con esto. Qué bueno está todo. Además, la hacen la caldereta muy bien en Molinos. Además, comida casera, a la sombra, sí, y con buena compañía. Menos a alguno que le ha tocado el sol. Pero bueno, que se busque la sombra. Bueno, ya correrá el sol también, y vendrá la sombra. Dice que por la noche da todo sombra. Así que esperaremos a la noche. Bueno, pues Isabel, muchas gracias también por estar con nosotros. Y bueno, que lo celebres muy bien. Gracias. Buen provecho. Gracias.
Estamos también con Esperanza Alonso. Esperanza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Bien acompañada tú de la familia? Todos, todos juntos. ¿Cuántos os habéis juntado? Pues 14. Casi nada, ¿no? Y los que faltan. Y los que faltan todavía. Bueno, Esperanza, cuando llega uno a estas alturas de las fiestas y se junta con toda la familia, imagino que también había ganas ya de que llegara este día del año. Nos juntamos todos en las fiestas, sí. ¿Qué es lo más bonito de este día? Pues estar todos unidos. Y hablar un poquito con toda la familia, a ver cómo están, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué tal han estado las fiestas? Pues estos días. Hasta ahora no ha habido nada. Bueno, pero estos días atrás sí, ¿no? Pues el día de Santiago. Bueno, ¿y algún poquito de baile también? Sí. ¿Qué tal se nos da? Yo no voy. Es más de ver que de bailar, ¿no? Los nietos sí, ¿no? Dicen las nietas que por ahí... Uy, aquella. Aquella sobre todo, dice. Que es la que más le gusta la juerga, sí. ¿No? Luego vendrán prontito también, por la noche. Cuando quieran. Cuando quieran. ¿No? A las 4 de la mañana o a las 7, yo que sé cuándo van. Les dejamos la llave y ya verán, ¿no? Bueno, y veo que ya no solo caldereta, que os traéis de todo. De todo, sí. Un poquito de todo. ¿Quién le ha tocado cocinar? A todos. Alguno veo que está escondiendo la cabeza y se ha salvado de cocinar. Agachas mucho la cabeza. Esperanza, dime la verdad. Aquel de allá se ha salvado un poco, ¿no? Aquel de allá, sí, tú. Eso guisa muy bien, guisa muy bien. Bueno, pues Esperanza, te dejo disfrutar con el resto de la familia y muchas gracias por atendernos. Gracias. Muy bien. ¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? ¿Desconchones? ¿Humedades? ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Ahora puedes conseguir una subvención de la Junta de Castilla y León de hasta un 40%, vigente hasta finales de julio. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio. Elena, muy buenas. Buenas. Bueno, bien acompañada, te veo. Hombre, fíjate, 40 dice que somos, o no sé. Menos mal que hay comida para todos, ¿no? Yo creo que sí. Cuéntame un poco, ¿quiénes estáis? ¿Familia, amigos? Sí, todo familia, familia. Hermanos y sobrinos. Pues familia extensa, ¿no? ¿Cuántos hermanos sois? Éramos 10, ahora ya no somos tantos. Ahora, sobrinos tenemos muchos, ¿no? Te veo. 18 más los agregados. Los agregados. Bueno, ¿qué tal hemos pasado estos días? Bueno, bien, bien. Nos ha hecho buen tiempo, muy bien. Y nos ha dado tiempo para bailar también, ¿no? No, no, eso no. Eso ya lo dejamos para los jóvenes también. Claro. Bueno, un poquito, algún paseillo habrá que dar, ¿no? No. Dejamos todo para ellos, ¿no? Como mayores ya. Bueno, y de momento ya probando la caldereta, ¿qué tal está? Bien. Y te veo, Elena, que casi has terminado, ¿no? Sí, ya voy con ella. Ya queda poquito, ¿no? Ya me voy haciendo ya. Bueno, y aún nos queda todavía un poquito de fiesta. Claro, nos quedan los dos mejores días. Y luego el fin de semana que nos viene por delante, claro. Claro, nos queda mañana y pasado. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que nos queda? Pues no sé qué quieres que te diga, es que no soy muy fiestera, porque hemos tenido siempre un bar y esto siempre sujeta en el bar y no me he enterado de las fiestas ahora. No da tiempo más, ¿verdad? No. Creería que eres muy esclava. ¿Sabe lo que es el bar? Bueno, siempre en el bar, detrás de un mostrador, o sea que mira. El momento que se puede tener fuera se disfruta, ¿no? Claro. Bueno, pues os dejamos comer tranquilos y muchas gracias también por atendernos. A vosotros, venga, gracias.
También estamos con el alcalde de Molinos, Miguel Bonilla. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes ya casi. Bueno, los que ya están con el plato ya terminando, buenas tardes, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí en ese impasse. Bueno, ¿qué tal han sido estas fiestas? ¿Qué balance hacemos de las fiestas de Santiago? Bueno, la verdad es que estamos casi como si fuera en el precalentamiento, puesto que el día más fuerte empieza hoy y luego ya ha seguido el fin de semana con el mercado medieval, festival de música tradicional y con las verbenas pertinentes, que yo creo que es lo que más nos va a mover para que estemos casi sin dormir todos los días. Claro, y para ello pues también imagino que esperamos a muchos vecinos, también a muchos visitantes y sobre todo ya no solo gente de los pueblos de la zona, sino a toda la gente que viene también a veranear. Sí, por supuesto, la verdad es que estos días que hemos tenido entre semana pues hemos tenido que estar un poco casi como en familia, ha habido buen ambientillo y tal, pero bueno, a partir de hoy viernes es cuando el pistoletazo importante empieza y el fin de semana estaremos con bastante afluencia de gente. Bueno, para las fiestas, trabajo a lo mejor de semanas previas antes, pero claro, para el mercado medieval, para el festival de folclore, pues imagino que hay que llevar muchos meses detrás e intentando pues confeccionarlo todo para que esté todos los detalles apurados. Sí, la verdad es que es un trabajo que no se aprecia y son muchísimos días perdidos, muchísimas reuniones, hasta que podemos confeccionar lo que es un poquito todo lo que es el mercado, el festival de fol. Y bueno, el mercado medieval tenemos una empresa que estamos muy contentos, que nos ayuda muchísimo, y el festival de fol, como todos los años hay que estar contratando diferentes grupos y queremos equilibrarlo siempre, pues es lo que más nos cuesta, la verdad. Como los cocineros no han querido dar la receta, vamos a ver si el alcalde nos la da. ¿Qué tenemos de caldereta? ¿Cómo se hace aquí en Molinos? Según contestan los cocineros, es secreto de familia, entonces la verdad es que tampoco puedo aportar mucho. Soy un pequeño colaborador que hace lo que buenamente puede, según nos van coordinando aquí los cocineros, pero vamos, los ingredientes top especiales nunca los sacan a la luz, para que esto, pues oye, se mantenga como lo están haciendo, y la verdad que lo podéis probar ahora, y toda la gente que se quiera animar a venir, pues les gustará, y es una receta que tiene que permanecer como lo llevan ellos, que los suelen tener como secreto de familia. Bueno, y receta tan buena que claro, ya no solo los vecinos de aquí, sino incluso de la comarca también vienen a comer hoy. Sí, la verdad es que es un día entrañable y que nosotros siempre somos muy receptivos a las visitas y que la gente venga aquí a acompañarnos, no tenemos ningún problema. Y empezó la gente a venir de la comarca y tal, y mucha gente pues lleva ya muchos años probando la caldereta y vienen bien a gusto, y nosotros también bien a gusto de que vengan, la verdad. Bueno, hablábamos de agradecer el trabajo también previo de todo lo que conlleva organizar las fiestas y organizar también lo del fin de semana, pero desde las 8 de la mañana habrá que agradecerles un poco también a los cocineros. Sí, por supuesto. Bueno, eso, la verdad es que por muchas palabras que digan no tenemos las muestras de agradecimiento que se merecen, pero bueno, estamos muy contentos de que estén muy involucrados con lo que es el pueblo y que todos los años aporten con este gran grano de arena y que continuemos con ello muchos años. La verdad es que mientras ellos estén aquí es un día prácticamente entero el que ocupamos con lo que es la caldereta, y desde el ayuntamiento muy satisfechos de contar con gente como ellos y muy agradecidos, la verdad. Pues Miguel Bonilla, muchas gracias y buen provecho. Muchas gracias a vosotros.